Ahora que te has familiarizado con la tripulación del Prim, ¿estás en disposición de emprender una nueva misión? ¿De qué tipo de misión estamos hablando? Del tipo de misión en que podrás sacarle provecho al tiempo que has estado instruyéndote. Pongámonos manos a la obra, ¿de acuerdo? Echa un vistazo allí. Es Fort Strong. Y está infestado de supermutantes. Que esas aberraciones de la naturaleza estén tan cerca me pone enfermo. Para colmo, están encima de un tremendo arsenal de proyectiles para el Fatman que podríamos usar en la campaña. Quiero que vayas, elimines a todo lo que se mueva y te hagas con ese arsenal. ¿Entendido? ¿Supermutantes? Creía que el enemigo era el Instituto. Los supermutantes son iguales que los Synths. Nos recuerdan la ignorancia del hombre cuando intenta dominar la tecnología. La ciencia va mal cuando se usa la bioquímica para manipular genes o se intenta crear vida a partir de unos cuantos circuitos. Como miembros de la Hermandad, hemos jurado exterminar a estas abominaciones en todas sus formas. Entonces, ¿puedo contar contigo? ¿Qué hacen los proyectiles? El lanzador Fatman es básico en el arsenal de la Hermandad. Es un arma nuclear en miniatura y en formato portátil. Un pelotón armado con uno de ellos es prácticamente imparable. Si tienes el placer de disparar uno, permíteme que te dé un consejo. Si lo disparas en un sitio cerrado, podrán enterrar tus restos en una caja de zapatos. ¿Te basta con eso? Dalo por hecho. Mira, sé que tienes ganas de enfrentarte al Instituto, pero tendrás que esperar. La Hermandad no puede tolerar que esas abominaciones tengan a su alcance un arsenal nuclear. Será un placer exterminar a esa escoria, Dante. Tenemos un Vertibert a la espera, armado y listo para despegar. Úsalo para dejar un recado en Fort Strong y elimina a esos mutantes repugnantes de la faz de la Tierra. Puedes retirarte. ¿Sería posible hablar de forma extraoficial? ¿Extraoficial? Eso no te pega, Dance. Y por eso esto resulta tan difícil para mí. Así que te agradecería que tuvieras un poco de paciencia. Cuando te pusieron bajo mi responsabilidad, tuve muchas reservas al respecto. A pesar de todo, ha resultado ser una experiencia muy gratificante para los dos. Francamente, a estas alturas creo que no hay nada más que pueda enseñarte sobre cómo ser un soldado de la Hermandad que no se pasea. Tu actitud y tus actos dejan bien claro que pretendes mantener esos ideales muy cerca de tu corazón. Me halaga oír esto, pero hay algo más, ¿no? Así es. Es que estas cosas no se me dan muy bien. Empecemos por el principio. Crecí solo en Yerba Capital. Pasé la mayor parte de mi infancia rebuscando entre las ruinas y vendiendo chatarra. Cuando fui un poco mayor y reuní suficientes chapas, me trasladé a Rivet City y abrí una chatarrería. Una vez allí conocí a un tipo llamado Cutler. Nos llevábamos muy bien, nos protegíamos mutuamente y evitábamos meternos en líos. Cuando llegó la Hermandad para reclutar gente, pensamos que era la mejor forma de salir de nuestras vidas anodinas. Así que nos alistamos. No sabía que ibas a contarme tu vida. Espero que sea por algo. Estoy en ello, si me dejas continuar. Pero cuando llevábamos un año en el Prigwell, Cutler desapareció en una operación de exploración. Me costó un poco, pero conseguí convencer a mi superior de que me dejara montar un pelotón de búsqueda. Tardamos casi 3 semanas, pero rastreamos a su equipo hasta una colmena de supermutantes. Esas malditas abominaciones habían masacrado a todos excepto a Cutler. Menuda suerte la suya. Los putos mutantes usaron su VEF para convertirlo en uno de los suyos. Ya no era Cutler. Tuve que... Fue mi deber acabar con él. ¿Hiciste lo que la Hermandad te enseñó? Entonces, entiendes por qué había que hacerlo. Desde que Cutler murió, he visto pasar a otros soldados. Algunos valientes, otros honestos. Dios, algunos han sido putos héroes. Pero nunca he llegado a considerarlos buenos amigos. Amigos como Cutler. Hasta ahora. Es una sensación positiva. Pero, a pesar de ello, me asusta.
Tener un lazo con alguien y luego perderlo te cambia. No quiero volver a pasar por eso. Eso nunca pasará, te lo prometo. Aunque soy perfectamente consciente de que es algo que no puedes controlar, te lo agradezco. Pensé que merecías saber lo que siento. Si crees que me he extralimitado, lo entiendo perfectamente. En cualquier caso, te agradezco el hecho de que me hayas dedicado tu tiempo. Sé que puede parecer una pregunta. Blanco fijado. Intentaré mantenerlo en el punto de mira. Si tienes tiempo para hablar, sigue interesándome tu opinión sobre la escriba Hayden. La zona parece alterada. Será algo reciente.
Tiene que haber algo destacado en esta zona para justificar estas fortificaciones. Bastante basura para rebuscar. Examinarla podría resultar de utilidad. ¿Hay alguien ahí? ¡Parte de la faz de la tierra! Nada atrás. Lucha conmigo, cobarde. Humanos huidizos.
por la hermandad! Vamos allá. Por la cantidad de polvo, podemos asegurar que somos los primeros en investigar este lugar desde hace bastante tiempo. ¡Suplir!
victoria. Misión cumplida. Tengamos un problema. Cuidado, han desaparecido. ¿Paladin Dance? Mira cómo ha quedado. Debes odiar a los mutantes tanto como yo. ¿Es por lo que le hicieron a tu amigo Cutler? Cutler solo fue una de sus víctimas. A saber cuántos más han corrido la misma suerte. Estas monstruosidades son otro ejemplo de cuando el hombre da un paso adelante para luego tropezar y retroceder otros dos. Llevo años luchando para poner fin a esta locura. Cuando pensaba que nos íbamos a llevar el gato al agua, aparecen los Synths. He visto lo que le hacen los supermutantes a la gente. ¿Te imaginas lo que nos harían los Synths si se hicieran con el control? Sería la repetición del apocalipsis. Y quizá el final de todo lo que apreciamos. Mira, no quiero aburrirte con mi retórica. Solo quería que entendieses lo importantes que son estas misiones.
Tiene sentido. Bueno, será mejor que lo dejemos. Lo importante es que has cumplido con tu cometido y te has hecho con las ojivas. Deberías volver al Pridwen y hablar con Maxon. Estoy seguro de que querrá informarte cuanto antes. Puedes retirarte. Esos synths con cara de plástico. Señor. Espléndida labor en Fort Strong, soldado. ¿Qué pasará ahora en Fort Strong? El paladín Dan supervisa el traslado de las ojivas del Fatman al Pridwen. Serán una gran baza en nuestro arsenal. He ordenado que un destacamento ocupe el lugar y lo use como zona de estacionamiento para proteger el lado este del aeropuerto. Con todo, nos has entregado una posición muy valiosa. Ha sido un honor luchar por la hermandad. Me alegro de que lo pienses, porque la misión no ha hecho más que comenzar. Para doblegar al instituto, tenemos que usar todas las armas de que dispongamos. A mis soldados les intento ofrecer lo mejor. Por eso voy a entregarte esto. Las granadas de señales mandarán a tu posición un vertiver cuando necesites transporte aéreo. Tira una al suelo, y el vertiver la localizará gracias al humo electromagnético especial que emite. Una vez a bordo, usa el mapa del Pip-Boy para interactuar con el sistema de navegación del piloto, que así podrá llevarte a donde necesites. ¿Dónde puedo conseguir más granadas? Yo que tú las usaría con moderación. Estos dispositivos son más complejos que una granada de humo corriente. Si necesitas más, que te las facilite el supervisor Tegan. ¿Vertibert se quedará a ayudarme? Me temo que no puedo dedicarte a una nave artillada. Tendrás que conformarte con un transporte normal. Por supuesto, nada impide que uses la ametralladora de la puerta durante el vuelo. El arma que mejor garantiza la supervivencia es un puñado de chapas. Normalmente reservamos las granadas de señales a los paladines. En tu caso, deberías agradecer que haga una excepción. Estoy seguro de que eres consciente de que Fort Strong solo fue el primer paso hacia la liberación de la Commonwealth. Nos espera una misión más importante. A estas alturas, habrás deducido que nuestra llegada a la Commonwealth no fue una coincidencia. Estamos aquí por una lectura energética registrada por el equipo del Paladin Dance. Según nuestros escribas,